Ernesto Zavalio es uno de los referentes del mundo de la publicidad en, en Argentina, además de tener varios premios internacionales, empezó laburando en un local de Ángelo Paolo, ¿te acordás de Ángelo Paolo hace mil años? Una casa de ropa en Once, bien de Once aparte, en la calle Paso. Hizo que la marca multiplicara su cantidad de, de locales y bueno, trabajó con, con muchas, trabajó y trabaja con muchas de las grandes marcas y también pasó por la publicidad política. Ahora está enfrentando también la transición que obliga a la tecnología a la publicidad. Con él hablamos de todo. Publicidad es el tema. Hay un documental en YouTube, no sé si lo viste, que se llama The Century of the Self. No. Cuenta la historia de la publicidad, si podés míralo. Yo desconocía por completo... Vos sabés que la publicidad fue inventada por un sobrino de Freud. No. Y que Freud tuvo bastante que ver en darle aportes psicológicos a claro. todo el tema de la, de la publicidad. Y que en aquella época se mezclaba publicidad con propaganda. Claro. Y después quedó la publicidad, la publicidad separada. La publicidad tiene mucho que ver con la psicología. Mucho. De hecho, en la facultad tenés, creo que, dos materias teníamos correlativas de psicología. Ajá. Por lo menos en El Salvador, ¿no? Que eran que fueron cinco años. Sí. Sí, en realidad, no es que cuando te pones a hacer un aviso o una campaña eh, estás pensando en qué parte de la psicología tenés que aplicar. No, no, lógico. <coughs> Pero, Pero la bueno, tenés en cuenta. Y la tenés en cuenta, o intervienen. Eh, la parte de la sociología también, en las investigaciones. Uh -huh. Por lo menos la información que te llega al área creativa eh, viene de distintos lugares. ¿Qué, ¿Qué pensás que existe primero, la necesidad o el producto? ¿La gente quiere algo y vos se lo das? ¿O averiguás qué quiere y después se lo das? Está. Ah, bueno. Acá hay algo interesante de... No, interesante no, a mí me gusta decir algo. No sé si es interesante. A ver. Viste que están en la política que la gente conoce más. Investigan todo el tiempo uh -huh. para ver qué quiere la gente. Eso hace que no haya un, un líder. Claro. El líder es el que dice, a mí me parece que esto es lo que hay que hacer porque yo lo pienso y estoy convencido. Y ahora los voy, los voy a persuadir a ustedes. De que hace falta Y si ustedes les parece, síganme. Eh, y te llevan a algún lugar que el líder quiere. Y eso yo los, lo noto más legítimo que esta cuestión de andar investigando lo que está pasando ahora, que todo el mundo investiga a ver qué quiere la gente. Y después son como. Incluso en la publicidad, ¿eh? no, sí, no solamente sí, sí. en la política. Son mamarrachos. <coughs> Eh, mensajes sin contenido dirigidos a gente que no existe. <laughs> es un poco así, claro. Porque... Pero aparte, con lo que vos decís, ahora con la tecnología, la cantidad de datos que tenés, mm. es atroz. Es atroz. Y o sea, vos llegás a tal persona puntual de sí. tal edad. Bueno, etcétera, etcétera. Y es mentira. Y es mentira, porque esa perfección hace que desaparezca la seducción. Claro. Y si desaparece la seducción. Casi desaparece la comunicación. Por lo menos la comunicación con persuasión. Sí, sí, sí. Que es esta parte de, de la comunicación. No, no la de ustedes, que son. De los periodistas. los periodistas. ¿sí? Nosotros tenemos carné para mentir, digamos. <laughs> eh, vos venís de una familia que nada que ver con la publicidad ni con <laughs> nada. Tu hijo era nada. carnicero. Y vos fue comerciante. Teníamos una foto por ahí de. Sí, la carnicería. Sí. Espectacular. Sí, sí, el, 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 todo lo que fuera demostrador, está, mira. hermoso. ¿Vos estás ahí? No, ah. No, Ah. nosotros vivíamos arriba en un cuarto. ¿Arriba de la carnicería? Arriba en un cuarto hasta que yo tuve tres meses, yo nací ahí. Ah, mira, ¿en qué barrio? Es en Villa de Lina, en la calle Perito Moreno, calle de tierra. Hoy está faltada. Eh, ¿Ves, que, ves eh, la mano derecha de mi papá? ¿Qué tiene? Un pucho. Ah, mira. <laughs> Un pucho dentro de la... Mira. Él fumó desde los ocho años. Uh. Oh. Cuando vendía limonada en la guerra. Él hacía, ¿El cariano, Él hacía o sea. limonada... En... Sí, Calabrés. Hacía limonada en la... Siempre fue comerciante. Ajá. Hacía limonada en la guerra y, y le vendía a los soldados y si no vendía alguna otra cosa. Yeah. Y si no contrabandeaba algún chivito que no se podía Ajá. llevar. ¿Y en qué año vino no hace... para acá? Él vino en el 50, Ajá. con 22 años. Vino solo. Él vino solo. ¿Y después trajo él... a la familia? No, no, no. ¿Formó familia acá? Sí, él, 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 la familia de él quedó allá. Los Abaglios están allá. Él se quiso venir. Era un buscador de, de mundo. ¿Y vos laburaste vendiendo ropa en once? No. No. Mi prim... uno mi, prim... mi segundo laburo. Fue en una marca de ropa del 11, porque yo buscaba, laburaba en publicidad, estaba recibido. Ah, en publicidad ya. Sí, sí, ah, sí. Ah, ok. Estaba recibido y. Era en Angelo Paolo. Y conseguí ahí en un local de ropa, digamos. Sí. Y nada, trabajaba en el fondo. Ellos no tenían departamento de publicidad, pero el tipo le parecía que podía tener y me llamó a mí, que yo recién empezaba. ¿Y laburabas ahí mismo dentro del local? Adentro del local, al fondo, <laughs> sí, en la calle Paso. Ah, mira, el típico sí. local del 11. Típico cual. local del 11. Eh, y nada, me fue muy bien ahí, nos fue muy bien. La marca explotó en un momento, era re popular. En ese momento fue. Pasamos de 17 locales a 90 y pico. Ah, venían, hacían franchising de la. Eh, 50 y pico de locales eran propios. Ah, directamente, Mirá vos. Sí. Con dos fábricas. Sí, sí. Hicimos. <coughs> Dos o tres marcas más para ellos hicimos. El grupito, el equipito que se armó. ¿Y que, cuáles eran las otras? Y una fue US41, US41, sí. que le agarró el hijo de un cajón que le teníamos hecha ahí. Y la otra, la etiqueta negra. Ah, mira, sí, etiqueta negra nace de ahí. Y sí, sí, sí. De hecho, nosotros ganamos unos premios como con packaging de etiqueta negra. Me parece que cuando yo me fui de ahí. Me, a mí, creo que contratan a Álvarez Castillo. Claro que, el, para algo. Algo que negra, sí, para hacer algo. Yo no sé si cuando. Porque el tipo se fugó, eh, estafó y se fugó y dejó a la mujer en cana, pobre. ¿El dueño de Ángelo Paolo? Sí, sí, a Rosita. Eh, y, y no sé, la explotó la empresa, desapareció. Eh, Había por ahí una, una campaña que hiciste de Ángelo Pablo que se llamaba Exhibe, exhi, Exhibime o el, el, Exhiba. Exhi, el Exhibicionista. Ahí está. Esa ah, es una claro. promoción de la campaña que en los semáforos cortábamos con chicas que se abrían el, el piloto, digamos. Sí, del... Pero de, el, estaban vestidas con ropa de Ángelo Pablo. Ah, okay. el, el chiste era... De hecho, <coughs> algunos periódicos a esta campaña la titularon como Los Peligros de la Pantalla Chica, me acuerdo perfectamente. Los Peligros de la, de la Pantalla, pantalla chica. chica, qué locura. ¿Esto de qué año es? 88. Ya había pasado bastante tiempo, como para decirse, antes Sí, pero todavía había, todavía... Mucho prejuicio sobre mucho, la televisión. Mucho, mucho. Eso era una época, bueno, vos lo sabés bien, porque era una época que empezaban... Había una movida eh, nueva en general. Sí, claro. Eh, bueno, Página 12 salió en 87. Es, claro. En ese época estaba Lalo en la Rock and Pop. Así es. Estaban los hijos de Tato en la tele. Que Así para es. mí Teníamos como que ver. Muy, yo todos. siempre lo cuento. Y, y a nosotros hay un grupito que, que arrancó un poquito después en la publicidad, en los 90, digamos. Uh -huh. Pero yo, como no entré a trabajar en ninguna agencia, eh, porque no supe, porque no pude, y entré en este lugar, tuve. El problema es que no tenía de quién aprender. Y la ventaja de que no tenía mucho corte. No, no, me, no, no tenía investigaciones, hacía lo que a mí me parecía. Ajá. Y eso. ¿Y los dueños te bancaban? Eh, sí, mira, tenés dos mil dólares para hacer todo. <laughs> y yo con eso tenía que hacer todo. Te arreglabas. Eh, y, y nada. Qué era, ¿Cuál era el perfil de Angelo Pablo? ¿Qué era para qué? Mira, era ropa barata. Sí. En ese época no estaba Chemea también? Eran como... Ah, eran competencias. Eran Solamente que Angelo, como creció la marca para distintos lugares, que era lo que uno trató de hacer, transformarla más en italiana, etcétera, la que se llamaba Angelo Paolo, no había un solo Tano en la empresa. Bueno, vos. Yo, claro. Yo, yo. Y creció mucho y a mí me... Yo tengo una... Me hice una nota una vez en la revista El Publicitario. Ajá. Y bueno, de los sacaron un título que yo dije, mira yo el máster lo hice en el 11. Y está bien que eh, es un buen título. Porque, porque la verdad lo que aprendí ahí me fund, eh, Este laburo me fundó la agencia. Yo no tenía intenciones, yo quería entrar en una agencia de publicidad. Y al final terminé haciendo una propia. No es que no la hice. Eh, la tuve que hacer. Yo renuncio porque me peleo, porque. Yo no sabía pelear la plata. Yo, mientras estuviera haciendo lo que me gustaba, estaba bien. Pero un día necesité plata. Bueno, aparecieron estas inflaciones, que, ¿viste? Y, y no podía pagar un departamento de dos ambientes, alquilar. Y ya tenía premios en Nueva York, o, ¿viste? Estaba yendo bien. Esto había crecido de una manera. Increíble. Entonces, como no lo supe pelear, me enojé, me peleé. Era el año 89. Estaba por nacer mi primer hijo. Eh, había que irse del país porque la hiperinflación era, era terrible, claro. Yo me sentía defraudado por estas circunstancias. Y dije, no, acá todo el mundo. 89 fue la hiperinflación de Alfonsín, claro, claro. claro. Todo el mundo me va a cagar, decía yo. Pues yo. Era mi primera experiencia y yo pensé que esto era así. De verdad, no, no por, pero venía de Villa de Lina, de, de, de dormir la siesta, viste, yo no la dormía, pero todo el mundo dormía la siesta. O sea, me, muy, me pasó esto de, de poder hacer esta cosa interesante, pero me sentía que me habían cagado. Y entonces todo el mundo me iba a cagar. Entonces me tené, y el país estaba así. Y iban a ser el primer hijo, bueno, vayámonos, vayámonos afuera. ¿A dónde querías irte? Me quería a Estados Unidos. Eh, y si. Yo no sabía inglés, pero ya estaba recibido. Si me iba mal ahí, iba a recular en Italia. Claro. Yo fui a un colegio italiano. Uh -huh. eh, es, nací acá de pedo, digamos. Eh, y, y de golpe, así de golpe. Me llama un tipo, me dice si puedo, una, una secretaria, que no sea, me llamó a un lugar que no había teléfonos, pero, pero yo pude atender, digamos. Eh, que el, 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 el director de Carrefour quería tener una reunión conmigo. Yo no era un empleado que había renunciado a Angelo Paolo, yo no tenía, no andaba por los medios, porque aparte bueno. era un pibe del 11, no. Sí, sí, no tenía tampoco relaciones no, armadas. Ninguna. Pero se ve que a estos tipos le había interesado mucho la campaña. La campaña de Angelo Pablo. Claro. Y buscaban eso. De, de... Y tuve una reunión y dije, bueno, paré, haré lo mismo ahí. Pero era hace... otra historia, era una multinacional, era una claro, multinacional ¿no? y me preguntaron, me dijeron, mire, ¿usted puede traer dentro de 15 días qué haría con Carrefour en el año 90? Hiperinflación 89, yo un sí. pendejo. ¿Qué haría con.? ¿Qué, ¿Qué haría con Carrefour en el 90? La vendo y me rajo con la planta. O sea, la verdad es que no sabía. Pero bueno, eh, yo tenía. no me preguntaron si yo tenía agencia. ¿no? Sí, sí, daban por descontado que tenía. Que azura, tenía algo, claro. sí. O ellos sabrían, después con el tiempo. Ellos buscaban gente así que estaba empezando. Ok. Eh, igual me hicieron buscar por un. Como, llamaron como que eran de la facultad, no, no hicieron. Ah, como tuve una y, búsqueda indirecta. Y una secretaria mía que había quedado en Angelo me avisó por eso. Ok. Y bueno, en definitiva, yo voy, le cuento qué haría con Carrefour en el 90. Fue buenísima la campaña que hiciste Carrefour. Ahí tenemos un ejemplo bueno, de gráfica de eso. Eh, y me dan la cuenta. Bueno, mire, si nos ponemos de acuerdo con el dinero, la cuenta es suya. Uh -huh. eh, Está buenísima, es realmente muy buena. Esto, Carrefour esto fue, tiene los por el piso. Sí, en el año 80, 89, o sea, fin, enero del 90. Claro. La idea era esa, que la gente sienta que Carrefour le pasaba lo mismo. De hecho, el ministro de Economía de Menem, Herman González. Lo Herman que González, sí. El segundo fue, el primero fue el de Buchiborn, y no eh, sí. me acuerdo. Herman González, el sí. sí. De Neustad en un programa le muestra el aviso ah mira y le dice qué opina de esto y sí la verdad como ellos vinieron <laughs> claro. y me cuenta me contaba gente eh, esto salió el 26 de enero del 90 me cuenta gente esto es una campaña de gráfica que salió en diarios una página de Clarín sí okay. de Nación, Clarín Nacional son dos páginas en Uf. este bueno esto puede ser que sea parte del folleto ah ok, ok, ok. Eh, era una página está está era una página Ponele que los huevos estaban acá en el blanco este que está. Fuera. Ah, ok, ok, ok. Y, sí, esto está sacado del libro, del libro ah. nuestro que está. Y, y me cuentan que la gente en el... Aparte, mira vos, estaba viendo los precios. Detergente 2.000 pesos. Mm, sí, sí, ¿Qué sí, sí. pesos sí. de la época, no tengo ni idea, ni me sí, sí, acuerdo. Sí, sí, qué sí este, claro, claro, claro. Y están marcados los huevos, el 499 claro. está bien. ¿Y vos sabes lo que hicieron? Que... Carrefour sigue siendo agresivo. Ellos compran todos los huevos de la plaza. Agotan la plaza de huevos en ese momento. Eh, y lo, los compraron a 600 pesos. Ah, mira. Y los vendían 100 mangos, además. Menos. Mangos. O sea, la oferta que hacían, no era una oferta, era una cosa que, lo regalaban. que te mataban para generar esta cuestión. Claro, de Había que lograr que creyeran que Carrefour tenía el precio más bajo. Porque las investigaciones, cuando empezamos, no lo daban, lo daban como caro. Claro, Porque como más Francia, sofisticado, frente, es, es, claro. Y se tardó dos años en que la gente diera eh, eh, por sentado que Carrefour eh, era, más era, barato. era el precio más bajo, claro. Mira, eh, ¿y cómo cayó una publicidad así, le pongo comillas, agresiva? ¿Se la bancaron? Mira, eh, hubo de todo. La gente, espectacular. Eh, estaban en las carpas, en las vacaciones. Algunos colgaban el aviso. Ah, mire. En ese sentido fue increíble. Después el establishment me tiró a matar. Ajá. De hecho, se armó una. Entre una agencia, Carú, que era el presidente de la Asociación de, 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 de los Anunciantes. Ajá. Neustad, armaron un programa de televisión y llamaban al presidente Carrefour y un titular de una agencia de publicidad. Un titular, Neustad y Caru, a tirarle al, al francés a matarlo. ¿Mirá? Y yo tenía dos, tres meses de la cuenta y encima era un pibe que, de, lleno de miedo. De hecho, me invita, me, me llama el presidente Carrefour, tomamos un café. Antes de entrar, mira, a mí me parece que le van a preguntar esto. Ellos Entonces, te bancaban igual. Ellos me bancaron. Pero yo digo, ¿hasta cuánto me van a bancar si hacen claro, esto? Sí, claro, se lo están apretando en la tele. Y fue Jack badán se llamaba, el presidente de Carrefour. Por suerte era un presidente, hijo de la familia, un tipo espectacular, pero espectacular. Y se arma el programa y este publicitario colega mío eh, y claro, dice, ¿cómo puede ser que ustedes hagan una cosa de esta? Bla, 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 bla. Aparte, habíamos hecho un aviso, porque esto salía todas las semanas, algo. Habíamos hecho un aviso con el enano pol, Polvorita. Sí, claro. Eh, agradecidísimo ellos, por, porque la Asociación de Enanos. <risa> 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 Había una asociación. O algo, algo así, sí, sí. que los agrupaba, sí. nos, nos agradecía que, que le habíamos dado laburo. Ah, mira. Bueno. Eh, y decía el precio más bajo así claro. en la mitad y el enano pasaba por abajo con un changuito eh, y putearon por ese esta gente Caru la, de la agencia y en moderaba esto y no sé qué interés tendría Ajá. y a mí y hay una silla vacía yo no puedo entrar no me dejaron dijo el Caru si vi. en aire queda una silla vacía sí Ah, qué gracioso. Sí. Y... Después, neutro con y la yo estaba vacía. Y yo estaba atrás de, de cámara. Ajá. Eh... Ah, estabas ahí viendo. Tengo el material. Mirá. Me lo tengo todavía. Si alguna vez da para, para uh -huh. que miremos eso. Interesantísimo la defensa que hace el, el presidente de Carrefour. la aviso. Lo atacan los dos, tanto el. Mirá vos. Eh, además, en un momento, el de la agencia de publicidad, que no lo quiero nombrar. Eh, le dice, sí, sí, es verdad, yo quiero tu cuenta. Ah, mirá. Porque en otro momento dice, che, vos no estarás haciendo todo eso porque te interesa la cuenta. Y le dice, sí, sí, realmente me interesa tu cuenta. ¿Es así de loco y de agresivo el ambiente publicitario? A la vista no. No, pero realmente, te pregunto, vos hace no, mil años que estás. No sé, yo no, no, yo no he sentido agresividad directa. Eh, por ahí alguno que empieza y pone la agencia. Como en cualquier otro negocio, entra por precio. Mira, yo te lo hago, no me pagues todos los meses un contrato anual. Y sí, si sí, revienta la tarifa. Vos ahora. me pedís un guión y yo te lo hago. O sea, laburan como freelance. Eh, igual ahora todo está cambiando. Bueno, eso cambió, quería preguntarle: todo... ¿hay un cambio de concepto grande a partir de la tecnología? Sí, hay, primero hay un mareo. Bueno, estamos en una etapa de transición, ¿no? Exactamente. Porque están, están muchos clientes, anunciantes y nuevos clientes, que ahora pueden en el teléfono hacer una campaña que les cuesta dos mangos. A el problema que está trayendo esto es que hay mucha gente que está escribiendo, que está haciendo anuncios, que, está, que no, no está preparada. Uh -huh. Entonces, es fácil, es rápido. Ahora, la empresa que lo hace no es una empresa chiquita. Es una pyme eh, interesante y lo que está sucediendo es que están equivocando mucho. Uh -huh. O sea, es fácil, es más barato, es más claro. rápido y el talento y la calidad y el respeto por lo que transmitís, por lo que decís, eh, eso va a llevar... Ya pasaba antes en los medios tradicionales. Se está que... como berretizando. Eh, sí, sí. Esto aumenta la, 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 la berretada, digamos. Uh -huh. la aumenta. Siempre vos mirás una tanda y tenés, qué sé un 10% que está bueno. Lo demás es, hay que soportarlo. Sí. Eh. sí, a mí lo que me pasa es que últimamente veo, no últimamente, en los últimos 10 años, toda la publicidad parecida, todos con los mismos recursos, con el mismo chiste, con la misma historia, es que o críptica completamente. Claro. Vos decís, viejos, paren de fumar. O Totalmente. Sea, no se les entiende, porque viste, esa, habrás estado en mil, esas reuniones en las que te vas dando manija entre 4 o 5 y te parece genial cualquier cosa. Y después sí, sí, sí. lo ves en el aire y es una pelotudez. No, no, necesitas. Eh, hace, hace, vos necesitas juventud porque hay mucha polenta para crear. Pero vos, para hacer algo interesante, cuidado, eh, con, con contenido, eh, algo más seguro, aunque sea divertido y jugado, tenés que haber pasado los 40 años, ¿viste? Claro. Porque. Si no, no te das cuenta, eh, eh, no te das cuenta, ahora bueno, estás con una, es una campaña de, de, de ropa, no pasa nada, pero al vender alimentos algunas sí, sí, cosas, sí, o algunas otras cosas, inclusive sin ser eso, el, la transmisión de un mensaje es algo lindo, es, es algo sanador ponele, o es algo que te puede enfermar. Uh -huh. Porque vos estás con eso ahí, pa, pa, pa. pa claro. Y si ese tipo actuó mal, el guión está mal hecho. Estos comerciales que vienen de afuera mal doblados... Mal doblado, sí, sí. Es que un pelotazo, ¿viste? ¿Te metiste a hacer en algún momento también en tu carrera de publicidad política? Me tocó también, sí. sí. No, no, era el, no, no, no lo busqué, no entendía un pito de la política. Sigo, digamos, sin entender. Conozco las cuatro o cinco cosas con las cuales se manejan. Eh, no hay que conocer mucho más porque son bastante elementales. Sí, este eh, también cada vez más porque es, el líder desaparece porque el líder es la computadora y él desaparece el tipo que dice: mí me parece que hay que hacer esto uh -huh. y los voy a convencer. Eh, aparecen los que usan mucho las encuestas. Las encuestas a ser como bien en la mano no, no está mal porque es un ter los termómetros Ciertas mediciones las tenés que tener. Después, para hacer algo que, que vos puedas superar la media, tenés que tener estrategia y creatividad. ¿Podés inventar un candidato? Me lo han preguntado. Una vez hicimos una, una, un programa con Andy Kurnasov que tomó un tipo de la calle y me hizo la propuesta de que... De inventarlo. En, ...en vivo lo inventemos. Y entré en el juego televisivo. No se puede, no se puede. Vos tenés que. Vos podés generar algo, y de hecho nosotros hemos trabajado en eso. Tra, Mira, trabajar como, como, como trabaja el abogado. Primero es qué carátula. Uh -huh. ¿Viste? Esto viene así. Bueno, cómo lo presentamos. ¿Cómo, ¿Cuál es la carátula mejor? Uh -huh. Porque en publicidad lo mismo, todos estamos acusados de algo. ¿No? Un Mercedes-Benz es buenísimo, pero está acusado de caro. Mm. Y, y en algunos casos está acusado de, de grasa. Mm -hmm. Acá, eh, en otro lado no. Sí, sí, sí. Eh, entonces por ahí el Mercedes-Benz o el BM, en esa línea, tienen otra característica. Cuestan lo mismo, tienen lo mm -hmm. mismo, pero están puestos de otra manera, están posicionados de otra manera. Y como las marcas, no los productos, las marcas son un territorio. Marca, marqués, demarcación. Vos, eh, eh, vos sos una marca, vos, y vos tenés un territorio. Y en ese territorio tuyo, por más que quieran entrar, como tu marca es muy fuerte, no pueden entrar. Tienen que buscarse otro territorio, inventarse otra marca que y ver qué pueden hacer camar. en eso. Claro. Y ver televisivamente quién tiene más rating. Digamos. Claro, claro, claro. Eh, y, y así te funciona. Si lo pensás así. Te funciona con todo. O sea, eh, el, el peronismo es una marca gigante, enorme, uh -huh. tal vez hoy en día la única política que todavía resiste sí, 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 como marca. Digamos, y a claro. tal punto que las alternativas que tenemos para votar son todas peronistas. Es cierto. Los, los que no pudieron, tuvieron. Macri no es peronista, digamos. No, claro. Cristina se fue del peronismo y hizo otra cosa. Para. Para competir, tuvieron que, per tuvieron que peronistas. ser peronistas. Y la alternativa son dos peronistas. Es que, bueno, lo que explica quizá la supervivencia del peronismo es que tenemos que ver con el peronismo. Lo que pasa es que quienes no estamos de acuerdo con el peronismo no nos damos cuenta que claro, tenemos que ver con el peronismo. Claro, claro. O sea, estaría bueno preguntarse: ¿qué tendré yo de kirchnerista? ¿Algo debo tener? Porque la gente no llega en un plato volador y se instala. Totalmente. ¿sí? En el, lo, que le, lo que le pasa al país nos pasa a todos. ¿No? Sí, sí está, está para está para bueno no iba a decir algo que qué qué decir no 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 me vino esta cosa de que Cristina hace lo que a ella le parece siempre sí tal vez sea la única que pueda hacer lo que le parece más allá de una encuesta sí. inclusive cuando quiso perder eh, perdió Uh -huh. eh, cuando quiso moverse y decir ahora muevo esta ficha y todos van a tener que mover, moverse eso tiene que ver con la capacidad de liderazgo porque ella no está claro. mirando lo que le están diciendo si, si, si lo hubieran, si mirara eso tendría que haber ido a, a mirar la tele vos como si vos fueras político tendrías un jefe de campaña o no sí claro sí es como una empresa no tenga gerente. Okay. Digo, qué sé yo, por ahí no te gusta el gerente, pero por eso no, no tiene que haber gerencia. Obvio, obvio. Busquemos el gerente que, uh -huh. que sirva. Eh, o sea, una, no sé, en otro término, una productora, un productor, hace falta, ¿no? Sí, Para claro. Producir. O sea, uh -huh. no, 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 no se puede producir porque el tipo es un idiota, es un tarado. no sirve el, 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 la, tener una productora. Y no, hay que buscar una que, que sirva. Uh -huh. Es como decir, no sirve tener presidente. Hoy en día podríamos decir, Sí, claro. No sirve, aunque uno se podría plantear qué pasa... ¿Y con... la, en la política, ¿con qué, con qué dificultades te encontraste? Mira, en la política me encontré con más ventajas que en la política de... comercial. ¿Comercial? ¿Sí? sí. ¿Por qué? Mis experiencias fueron así. Eh... A mí me tocó trabajar para la campaña de López Murphy, la primera. Sí. ¿Colaboraste para la de Macri también? Después, por, porque la de López Murphy había sido muy buena, es que me empezaron a llamar. Ah, mira. Y yo no, dije, bueno, vamos, tengamos... López Murphy, que era el Bulldog, todas historias. El Bulldog, las leyes de Murphy. Digamos, las ¿sabes? leyes de Murphy. Era una campaña que... Claro, pero ahí tenés, por ejemplo, un tipo que no tenía, digo, muy buen tipo, etcétera, cero carisma. Cero carisma. Ahora... Yo, te, eh, hicimos cinco comerciales de él hablando a cámara. ¿Y? Es que yo te, es, yo te las puedo pasar hoy, los cinco, y, y todavía se lo bancan. Mira. Y no eso no ocurre. Campañas incluso hechas por nosotros, yo, lo ponemos y no, no, no resiste. y eh, Macri, Massa, no resiste. No resiste por, la, por las vueltas que después ocurrieron. Sí, claro, claro. Eh, y, y aparte porque eh, digamos, digamos que López Murphy era bastante profesional, si bien empezaba, eh, mirá, sería bueno que lo dijeras para que entre en 30 segundos, de, porque en eso ayudamos nosotros, ¿no? Pero, Todo lo que estuvimos charlando ayer dos horas, <laughs> en, en 30 segundos lo vamos a partir en, en tres o cuatro comerciales, sería bueno que no lo digas, sería bueno que no lo no lo leas. Claro. Eh, y sería bueno que lo digas como está escrito. <laughs> eh, y lo hizo y se lo aprendió. Mira. Eh, y salió muy bien, pero muy bien. A tal punto que eran dos, dos puntos lo que él tenía. Sí, era radical, estaba Lilita que tenía siete puntos, y después arriba estaban tres peronistas, ¿no? Menem, Rodríguez Sá, creo y, y Néstor. Do, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos, cinco puntos, pasa Lilita, siete, ocho, nueve. Los radicales entonces se van para ese lado. porque uh -huh. él... Y termina peleándole, faltando 15 días. Está toda la documentación, todos los analistas diciendo: gana López Murphy. Si esto sigue así, gana López Murphy. Uh -huh. Lo dejaban tranquilo, la prensa, todo. ¿Por qué? Y porque le estaba sacando puntos a Menem. Claro. Todo lo dejaron tranquilo. Cuando pasó esto, todos los cañones al tipo. Se metieron, se buscaron internet, no sé qué, el tipo quería eh, bajar la cantidad de empleados. Sí, sí, públicos, bueno, eso fue un Le dieron con un... No, caño, el presupuesto de educación. El, el presupuesto de educación... Eso fue terrible. 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 Y ahí, los tres puntos que, con los cuales iba a ganar, se le dieron, fueron, vuelta. Se dieron vuelta. Le fue muy bien, terminó, ganaba la ciudad en la... En la elección siguiente ganaba la ciudad, la ganaba pero caminando. Sí, pero después ya ahí se desprestigió. No, y... no, la puso a Bullrich. No ah. quiso ir él. Porque él dijo: Yo soy de provincia, no puedo ir a la capital, pero anda igual, cambiate el domicilio, le dicen, no, ¿viste? no, yo no puedo hacer eso. Y salió cuarta, Patricia. Eh, pero esa fue una campaña increíble. Y yo no tuve. Sí, estaban los investigadores, tuvimos que discutir algunas cosas. Pero, ¿viste? Cuando dos o tres cosas anduvieron bien. Es como el rating, seguí, ¿viste? Sí, claro, claro. Y ahí te llamó Macri, y después al mismo tiempo nos llamó Massa, que estaba en Tigre, se podía hacer. Eh, cinco años con Macri, ganamos tres elecciones, inventamos el Pro, que no, no era así, eh, hicimos una marca, eh, y anduvo bien, se ganó la ciudad, cuando Néstor ganaba en todos lados. Se ganó en un momento difícil de ganar. Eh, Más que en esa época también era mucho menos candidato que lo que puede ser hoy. Totalmente. No se entendía cuando hablaba. Totalmente. Yeah. totalmente eh, Nosotros entramos a laburar cuando, después que pierde con Ibarra, para la primera diputación, eh, se llamaban Compromiso para el Cambio. Y yo le decía, mira, algún día vas a ser presidente, si no, no juguemos a esto. Eh, no te llames cambio, ponete una marca que después pueda hacer. no te digo que inventemos el peronismo o el radicalismo, pero yo pienso así siempre, tu marca, decís vos que esto tiene que ser así eh, y por eso vino el amarillo, o sea una cosa que sea propia, fuerte, que viste que provoque algo y lo tomaron, hicimos el PRO, que significa propuesta republicana, eh, y funcionó y anduvo, y aparte se le puso contenido, no, no es que porque fuera amarillo y se llamara PRO iba a ir bien. Sí, sí, obvio. <laughs>